Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy continuamos con The Evil Within. Y vamos por el capítulo 5, creo que se llama Recovecos Oscuros. No estoy seguro, vamos a ver. Sí, que tiene un recoveco en la cabeza. ¿En serio? ¿Ves? Recovecos Oscuros, capítulo 5. Blousito. ¿Blousito? Parece que alguien me quiere en el hospital. Parece que alguien le quiere en el hospital. A ver si me acuerdo cómo se saca. Vale, ya me acuerdo. Creo. Perfecto. Hola. Uy, qué música. Bueno. Ay, perdón. Estaba poniendo bien la alfombrilla. Vale, pues... Uy, bueno, de baño. Mira el espejo otra vez. Vamos a usarlo porque habrán mejoras. Y se necesitan. Necesito una mierda. Cualquiera decía que me ha escuchado, Vale, vamos para allá. Ha pasado un tiempo desde su última visita. ¿Dónde está? Allá está la. Aquí. Enfermedad misteriosa. Vale, creo que tenía una llave. No recuerdo. Yo elijo. Espera, voy a reponer. Se ha cerrado. Claro, porque ya el brazo hace todo, el agua que hace todo. Vale, igual que es. El otro lado no había caja en el otro lado. En el otro lado es tu espalda. Vale, arriba. A la derecha. Ahí. ¿Ese? No, más. Izquierda. Man. Tenemos tres llaves, Ahí. Bueno. Un bote. La siguiente te la otra yo. Sí, porque los espectadores no pueden. Si no. Ahora, para el al otro lado. Arriba. Es ahí que con los lados. Ahí. Izquierda. Una más. Ahí. Eso creo que tengo uno o algo parecido. Sí, iluminador, claro que sí. Ah, ya tiene. Oh. No sé lo que es. No, no, de eso para el fuego no para peña. Sí, para iluminarte la cara. Igual te la ilumino yo de la hostia que te doy. Es esto, pero. No, no es no, esto. No, es de flash, mira, aquí tiene eso de ahí. Es de flashazo claro. Ese de cuando la torre. Madre mía. Pero que no sé cómo se... se puede cambiar. No va a gastar balas. No voy a gastar balas. O sea, flechas. Eso. Vale. Me gustaría... matar a enfermera. Por ese acá. Que no nos ha hecho nada. Vale, vamos a continuar por aquí. Vamos a mejorar. Aunque también tenemos mucho para mejorar, pero bueno. Vale, tenemos la barra de salud. Que yo creo que, bueno. Me interesa ahora mismo la capacidad de cargador. Pues siempre nos encontramos con... ¿Qué iba a decir yo? Que siempre nos sí, ya hasta ahí llego. Leño, gracias. De nada. Que siempre nos encontramos con municiones, iba a decir balas. Y me refiero a munición, porque también están las flechas. Entrego munición. Pero aquí no hay... para mejorar eso.
Bueno, tenemos el tiempo de carga, que puede ser lento, y el alcance. Vamos a subir y aumentar el alcance. Toma. Vamos a aumentar. Bueno. Vale, no, vamos a cambiar de momento. Vamos a darle a este. Deberíamos de aumentar el impacto crítico. Pero bueno, eso ya más adelante. Ahora me interesa esto. Vale, ahora sí podemos ir. Vale, pues vamos a aumentar esto, que sería un 10% de crítico. En este arma, que como tiene menos fuerza, sí tiene un poquito más de fuerza. Y ya más adelante haremos el resto. De momento creo que así iremos bien. Aunque más vida también nos hubiese venido bien. Vale, él nos está viendo, no podemos salir. Recovecos oscuros. Me lo recuerda. ¿Parece alguien llorando? Bien, perfecto. Misión. ¿Que había aquí una para que me haya desaparecido? Yo he escuchado por ahí un zombie. ¿Ha salido de aquí la pava? ¿Estando yo aquí? ¿Eh? ¿Qué se acaba de pasar delante mía? No sé. ¿Me están vacilando? Voy a mirar si está en el suelo. Y el dentro es para atrás, ¿no? Qué mal rollo. ¡Hala! Pero no lo has visto, ¿no? No, es que... Se ha levantado un zombie y ha venido hacia mí y ha desaparecido. A ver si podemos coger las cerillas. Vale, aquí no hay nada. En teoría. Vale, me he liado, creo, y he vuelto para atrás yo solo. O sea, GL. Vale, es esta puerta de aquí, que ya está abierta. No hay nada. Ahí no se puede entrar. Si no, como todo esto, no puedo avanzar.
Estoy escuchando. Hola. No, no, ha entrado alguien. Lo he visto. Lo he visto. Venga, lo vamos a quemar a distancia. Ah, pues no ha funcionado. Y a lo mejor hay un bug. Esto me da mal rollo. Me da mal rollo. O sea, que solo que se vean transparentes. Esto lleno de sangre. Parece que tengo que bajar. Que vas a bajar, pero demasiado rápido. Y quiero investigar por aquí primero. Vale, vamos para abajo. Llave, perfecto. Ya tenemos que abrir un cofre más. Creo que no hace falta romperlo por un tiro, pero bueno. Esto me da mal rollo. Esta silla se parece al principio del juego. Cerrado. Necesito una tarjeta de acceso. No, no, alguien viene. Me hacéis gastar balas por la cara. Y eso no mola. Qué mal rollo. Que no te puedes fiar porque a lo mejor. A ver, lo que voy a hacer es darme un chute. Que no tengo tampoco. Vale. Eso es malo. Se oye alguien. No, 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 no. No lo veo. Ahí, ¿ha pasado por aquí? Vale, y sin munición. No me di cuenta.
Mira, voilà. Yo no sé si es que anda lento o qué. Pero vamos. Menos mal. Ah, ese munición también. Venga, va. Tenemos una tele. Aquí no hay nada. Los muñecos estos que estoy viendo no tendrán nada, ¿no? A ver. ¿Se le puede? No. No, es que no quiero gastar más balas, entonces... Lo bueno es que se les escucha al principio, antes de venir. Vale, tenemos... Bien, munición. No, no, a ti te... Te quiero quemar. Ah, ¿no puedo? Vale. Vamos a coger primero... Esto. Y creo que se acaba de levantar. Ah, bueno. Vale, ¿qué más había por aquí? Esto. Vale. Vale, hay que volver. Vete tú a saber. Si hay alguno más por ahí. Justo. Y yo ya sin balas. No, tengo el otro arma, pero... A ver quién más. De momento... Sí, que yo he hecho ruido, pero que... Que no me fío. No me fío, me está dando... Venga, va. Venga, va. Pues vamos a ver qué nos espera. Estando ese tío ahí. ¿Ponte? Ya, pero no sé si viene el tío. Este bote hay que romper la taquilla, me parece. Antes lo hice así. Pero no quiero gastar una flecha para coger un bote. Y a puñetazo no sé si podré. Sí, perfecto. Vale, no sirve de nada llevar esto contra este tío, pero bueno. Qué mal rollo me das, tío. Balas de nuevo, perfecto. Sí, bueno, perfecto, pero son de la pistola. Bueno, bueno, bueno. Y encima hay que bajar. No me abre nadie la puerta como antes. Antes me abren la puerta. ¿Son cuatro paredes? Bueno,
ahí. Ah, mira. El que va con el médico. ¿Van a aparecer la puerta? ¿Eh? Ahí hay otro. ¿Hola? Después de esa puerta. Ahí va. Sí, pero... No, no, ya sé que está en mi espalda, pero vamos a entrar primero. Luego seguimos. Ya estamos. ¡Mal rollo! Y es que le metería un tiro. Sí, tal cual. Creo que antes no he destrozado las cajas. Pero bueno. Tiene los mismos signos en la pared que el... cuando se va a comprar. ¿Y esto hace algo? Vale, flecha dirección al espacio, pulsar C. Vale. ¡Hala! Ya estaba vivo. Lo he matado sin querer. Qué mal rollo. Vale, a lo mejor aquí si le voy a dar al mismo no pasa nada, y a lo mejor si le doy al otro... ¡Ah, hay una flor! Igual es la que hay en la pared. O algo, ahí tampoco. Si seguimos la esto, derecha izquierda, ya hay un corazón, ya hay un cerebro. Mira, ahí hay una flor. Ya sol, ya sí. No. Pero eso sale de... Vamos a probar este. Yo dije los matas, pero ya también te matas tú. Sí, ese no era. Me han troleado. ¿Sabéis ahí la mujer esa? Vale, otra vez. Vale, tenemos dos huecos. Vale. ¿Y si probamos? No, vamos a hacer el que hemos hecho antes, ¿no? Porque a lo mejor ahora probamos otro. Espera, súmate, espera, súmate. Tarde. No, ya no te asomes. Ya he entrado, ya nada. ¿Ha sido tarde? No, tarde no ha sido. ¿Tú sí, sí, cuando ya le había dado? No, no dispara. Espera, no me olvides, dame un segundo, cojo otra vez de nuevo esto. Vamos a mirar lejos. Aquí tenemos, te lo digo ahora mismo. Vale. ¿O tres o cuatro? Sí. ¿Le diste a lo que no era? Vale, dale al tres. Antes le di al tres aquí, ¿eh? Le di al de la izquierda, vale, murió ella. ¿A cuatro moriré yo? ¿Le da la tres? Porque a la tres que se muere la otra persona. O prueba cuatro a ver si mueres tú. Cuatro es que mueres tú, hay que hacerle caso al dibujo y se tiene que morir la otra persona.
Sí, porque si estamos todo el rato muriendo, no avanzamos. Era una O sea, comprobación lo del que terreno. tú sabías que yo iba a morir porque No. querías hacerlo para así ahora yo mire por el agujerito felizmente como tú querías. Ese no entra ahora. Admira mucho el que dijiste para el final. Sí. Bueno, da igual, mientras que no entre, no hay problema. Vale, métete a ese ya. Ya, ese es el. ¿El qué tal? Ahora sí te hacen los tres. Antes no, ahora sí. Ya. Porque, ah, por si acaso, habría otro ahí. Bueno, vamos primero con este. Ya no me da tanto apuro. Ya sé lo que hay, ya. ¿Para qué lo volamos? ¿Para una de esas? Por si acaso. Por si acaso. ¿Y ahora qué? Ahora, ahí está. Vale, y se mete en la pared que no podemos entrar. Sí, esta vez no voy a. Se monta el suelo y es como si se lo llevaba alguien, ¿eh? Iban todos. Me recuerda a un. Sí, a. Sweet Home Sweet, ¿no? ¿O cómo era? No, me Ah. recuerda a este mismo juego cuando el chico había hecho una de las paredes. Sí. Era, salía así ¿Eh? sonriendo. Asimilación de la conciencia de los sujetos. Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo, seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares. La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo, pero no ocurre así conmigo. Hay algo que bloquea el proceso. Qué cabrón, y luego lo probó consigo mismo. Qué mal rollo das, tío. No hay nada más para coger. Pues nada. Examinamos. Vale, yo sé la diferencia. ¿Sí? Sí, ¿Cuál? es en el dibujo. Uno se le ve. Acércate. ¿Allí? Sí. Vale, ya está, ya sé cuál es. El otro. ¿Seguro? Sí. Yo me da que no. Yo tengo caso. Ah, mira. Inteligente. Sí, ya. ¿Y ahora qué? Me meto por aquí. Ahí va. Qué mal rollo. Vale, es que no me fío que se mueva algo por ahí. Ya me lo hicieron antes y ya he aprendido. Ese tío. Ese tío no es el del principio del todo. Que venía con nosotros en el coche, Creo en que la parte de sí, que era un atrás. detective, ¿no? Sí. Que le dice la ambulancia, le he dejado tal. Joseph. Estaba como conectado atrás. ¿Cómo se usa? Menos mal que estás bien. No sé cómo estoy, pero te aseguro que bien no.
¿Me has traído aquí? No. No. Dios, ¿qué ha pasado? Tengo la cabeza como... ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí. ¡Joseph! Todavía queda dar algo de guerra. Vale. O sea, tengo que ir curándolo. Venga, vámonos ya de aquí. Ya tenía un bote. ¿Sí? No la he visto. Ah, vale. ¿Lleva arma también? Ah, pues genial. ¿Vienes? Pompi. Ahora sí. Qué mal rollo. Me da muy mal rollo. ¿Qué mal? ¿Por qué? ¿Qué haces apoyado ahí? ¿Has visto algo? Espérate, quiero entrar aquí. Ahora sí te quedas. Sí, sí que me quedo. Sí. Anda, que se pueden abrir, vale. Pues a ti te quemo por si acaso. No vale prevenir que lamentar. Vale. Genial, ¿te has asustado? Sí. Yo no. Para una vez que no me asusto. A ver, nada. Yo me lo dejé, me lo esperaba, Yo sí, yo sí. Me lo imaginaba, en plan de. A ver, es esto y te sale algo. Bien, más munición. Nos falta esa taquilla. Abre. Joder, qué manco. Uy. Vale. Vale, he cogido bala. Lo cargamos por si acaso. Uy, joder. Me está cubriendo. Ya está. Anda. Presta atención. ¿Presta atención? Dos por uno. ¿Sin munición? Ah, que me quedas sin munición. Se me quedan mirando. Levanta uno, que va a pegar a poder todo. ¿Para el otro? No lo sé, pero. Dispara, 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 que bien, anda. Que yo he gastado munición. Pero tío, que no le ha disparado, que se ha pirado. ¿Qué cabrón eres? Vale, munición. ¿Se piraba sin ayudarnos? Uy, ¿se va a arreglar ahí? Sí, si vienen les pegaré un tiro. ¿Has visto brillar algo? ¿Un bote? No lo sé. No lo sé. ¡Joder! Así que me asusta, eso no me lo esperaba. Sacar la linterna. Ah, pensaba que la llevaba encendida ya, Y el Joseph este está fuera. Ah, no, mira, no me lo voy a inyectar ya. Mátalo tú, Joseph. Ay, ¿qué va a hacer muerto?
Ya, pues lo he dicho, mátalo tú. Tío, dispara a este. Tendré que apuntarle yo. Abajo. ¿En serio? Sí, mira. Hola. Ah, pues yo me salgo. No, es que no quiero gastar balas, pero no, a él. Pero a la cabeza. Ahora, mira, me ha escuchado. Había que decírselo. Si no se lo dices, el chico no. No lo sabe. Patear. Patear abajo con la escalera. Interesante, sí. Hay alguien. Joder, me has asustado tú y él. Uy, que no quiere bajar. Madre mía, me va a patear. El problema no es ese, el problema es cómo lo sigues bajando. O lo pateas, pero si lo metes ahí ya no pateas, ¿no? Sí, llegará un momento que lo voy a patear. Va a flotar. Y va a flotar. Mira, se queda ahí, da igual. Se llama Josef, es un tirador nato. Josef, ¿qué más me da? Josef. ¿No lo puedo llamar como yo quiera? Vale, Josef. Sí, es mi amigo Josef. Qué mal rollo. Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. Te hago caso. Te va a explotar, le va a tener que curar y no quiero. No, se le cura estando a lo de él. Dejándole, ¿no? Vamos a sacar el arma. Que no me deja. Y pone una bomba en la puerta, eso es muy extraño, ¿no? Tienes que pasar tú, creo. Ya, no, estoy mirando. La bañera esa. ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... ¡No! ¡No! ¡Qué mal amigo eres, tío! Yo digo una cosa, como seas más fuerte que yo, no tengo balas. Josef, después de Connery pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí. Yo no le daré la espalda. Qué mal rollo me das. No puedo girar más para abajo ni más para arriba. Me compi sube. Es que quería hacer una cosa. No me deja enfocarme para abajo. Bueno, pues espero que suba. Más balas. En ese armario en el otro. Ya lo he visto. Musiquita. Vámonos de aquí. ¿No? No sé, me salió algo de recoger. Realmente el mapa. Vale, mira que bien. ¿Lleno? Eso es lo que te conseguí también, ¿no? Sí, pero tengo un problema. Es que... Ah, o es esa... De flechas. Claro. ¿No? Ya, ¿y cómo se cambia si ya la quiero usar otro tipo de flecha? Pues como lo tiene lleno, tira un mejor. Es que aquí, por ejemplo, si ves esto, aquí te pone... Vale, control. Ah, vale. Madre mía, que... Sin comentarios.
Vale, las podemos crear. No me acordaba. Hombre, ¿tú para qué te crees que voy a montar? Puedo tocarme el ligadillo. No, no sabía para qué las desmontaba. Yo pensaba que sería para... ¿Para esto? Sí, entonces... Vale, entonces... Sí. ¿Salía algo? ¿Qué salía? ¿O algo salía? Ah, pues no. No, yo no he visto nada, ¿eh? ¿Y lo de detrás no, papá? No. Eso de ahí, sí, sí, eso es para que lo pongas. Que no es un mapa. Que eso no. Ahí, gira. Ahí. Pues aquí sí. ¿Eh? Ya, vale, relájate. ¿Este no es fragmento? Sí, pero no es mal. No, no he leído lo que ponía, pero bueno, de bueno. Ya está puesto, creo. Mira, no. Hay dos ahí arriba: ese y ese. Vale, esto es donde. Vale, donde siempre. Perfecto, voy a abrir una taquilla. Tengo una llave solo. Viene bien. Nos viene genial. Vale, entonces, no es como yo dije al principio. Yo al principio dije que como aquí nos hayan salido balas, nos podemos estar recargando cada vez que viniésemos aquí. Pero no va el rollo así. Habéis de ver que el rollo no va así. Vale, pues no sé por qué no anda más rápido. No tengo ni idea. Sí. Pero bueno, siempre que venimos aquí. No. Ah, no. ¿No? No. Escucho algo raro. ¿Hay alguien? No está como siempre. No. No, no, por ahí no. No. Muchos pacientes nuevos y ni una sola alta. Muchos pacientes nuevos. Déjame, 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 déjame. Que yo quería guardar partida. Tiene buen aspecto. Cuídese mucho, ¿vale? ¿Puede ser una visión? Madre mía. Espera. Vale. Sí, guardo y ahora lo miramos. Lo del cruce de mapa. Pues si no una visión, no debería tener un cruce de mapa. Bueno, pues no, lo vamos a dejar aquí y continuaremos el próximo episodio y ya cotillaremos por allí a ver qué es lo que hay. Así que espero que os haya gustado, si es así, dejaros un like y suscribiros para más contenido. Un saludo a cuidarse. Y a cuidarse.